Hoy venimos a comer hot pot. Everything you want, everything you need, you take it. This is spicy and this is not spicy. Not spicy. Además, no sé cuándo lo suba, tal vez probablemente dentro de un año porque nuestro internet es horrible. Estoy en Chongqing, en China. Estamos, creo que en lo que es... No tengo idea de lo que es, solo salimos a pasear porque es sábado y por fin estamos un poco libres y más tranquilos. Y estamos buscando qué comer. Silvia. Y Alta. No les puedo dar una gran explicación de dónde estamos, qué estamos haciendo, porque estamos realmente yendo por donde nos lleva el viento, entrando donde nos lleva el viento. De verdad, no entendemos nada.
entendemos un par de palabras y podemos decir un par de cosas. Y si me muero, pues puedo decir que esto ayuda, pero nada más. Like, okay. Yeah, I think mine had chicken. Maybe they went to chicken feet. Oh no! Tenía tanta hambre que se me olvidó grabar. Estoy comiendo fideos de arroz, ¿verdad? Sí. Con algo de pollo y no sé qué cosas raras de hierbas. Y Andrés está comiendo fideos normales. ¿Cuál es la diferencia de ese fideo de qué es? ¿De fideo? De trigo. Ah, pues sí. Está bueno. Les digo que este vlog va a ser así como de muchos pedacitos de toda la semana, porque no estoy haciendo nada importante, solo me estoy perdiendo por todos lados. ¿A poco no? Sí. De verdad, o sea. Pero en eso les voy a decir ahorita que vamos a ir al super chingado, a entrar a la tienda. No quiero entrar a la tienda, ¿por qué no a la tienda? Ya me libré de ellos. Acabamos de ir al supermercado a comprar. Compré comida, compré cereal y cosas, pues para sobrevivir, porque no me han pagado la beca y estoy bien pobre. Y ya. Pero les voy a decir algo que me gusta de aquí, guay que sí, niño. Es que todos están comiendo en la calle tranquilamente. Todos. Todos. Tienen sus palillitos, están tragando comida, todo tranquilamente. Está muy lindo y agradable. Está muy padre. Me gusta mucho la ciudad y el ambiente. Ayer había mucho frío y casi no había gente. Y ahorita, ching, creo que no lo grabé con la cámara, pero estaban bailando unas viejitas. Me puse a bailar con ellas. Sí, creo que no lo grabé con la cámara. Ah, ni modo. Lo siento, es que hay muchas cosas que les digo que todo esto sale mal, porque estoy viviendo el momento, entonces la verdad se me olvida. Se me olvida grabar. Así que... pues sí, se me olvida grabar, entonces, como estoy moviendo el momento, la verdad estoy tan en shock y tan asombrada y concentrada con todo, que conviviendo con las chicas y los demás, que la verdad se me olvida. Se me olvida ya. Hoy descansé por primera vez en mucho tiempo después de Vancouver y todo. Hoy por fin pude descansar un poco más. Y yo creo que ya mañana voy a salir a tomar fotos, a grabar video. Igual tengo todo atrasado en mi vida, entonces estoy pasando todo mi celular a la computadora y ya. Me toma mucho tiempo todo. Me toma todo mucho tiempo. Pero estoy muy feliz, me gusta mucho. Oh,